Bien, buenas tardes a todos. Gracias por... Se ve que hay una expectativa importante con la conferencia de esta noche porque tenemos mucha gente en la sala y afuera. Bueno, y no es para menos, voy a hacer una presentación que debería ser breve porque el padre Podestá me hizo llegar algunas notas de su currículum muy breves. Yo las voy a extender un poco desde un ángulo no muy común en las presentaciones. El padre Gustavo Podestá fue alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, naturalmente en otra época, ¿no? En otra época. Hoy uno puede decir esto y caramba, exalumno del Colegio Nacional de Buenos Aires. Los que hoy son alumnos, dentro de 10 o 20 años y sean presentados en una conferencia, no sé si van a querer que se diga eso, ¿no? Pero en este caso sí. Y fue también alumno de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Recibió el orden sacerdotal en diciembre del año 1965. Es licenciado en teología en la facultad de esa disciplina, en la Universidad Católica Argentina, en 1966, y su tesis doctoral la defendió en la Universidad Gregoriana de Roma en el año 1971. Regresó entonces a Buenos Aires y aquí desempeñó diversos ministerios pastorales, el último de los cuales, que quizá, sí, sé que alguno de los que está acá lo recuerda bien, como párroco de Madre Admirable durante 12 años. A partir del año 1974, enseñó junto al Tratado de Dios Uno y Trino, el de Creación, Antropología Teológica y Pecado Original en la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Y en la actualidad conserva como profesor ordinario la Cátedra de Creación y Antropología. También es juez del Tribunal Eclesiástico Nacional de Segunda Instancia a partir del año 1995. Y ha acotado en sus datos biográficos que cuando no ejerce la docencia vive un tanto recluido en el campo, a unos 200 kilómetros de Buenos Aires, con su hermano Hernán. Y estos son los datos que me pasó el padre Podestá, y yo me tomo un par de minutos o tres minutos más para agregar de mi coleto algo, porque... La verdad, estuve pensando, yo no puedo presentarlo con estos datos nomás porque lo conozco, somos amigos, si él me deja decirlo, desde hace muchísimos años. En realidad mi amistad fue con su hermano menor, con el que vive en el campo, Hernán Podestá, que es el amigo más antiguo que yo tengo, seguro, porque somos amigos de hace más de 50 años, y no pidan precisiones porque estamos más cerca de los 60 que de los 50, así que es una larguísima amistad que naturalmente cuando es así, cuando uno tiene estos amigos de este chico, se extiende a la familia, es decir, he sido amigo de los Podestá, recuerdo con un enorme cariño a los padres de Gustavo y de su hermana Ana María, que está acá presente, Hernán, Enrique, el otro hermano varón. Así que son muchísimos años y eso hace que lo conozca bastante bien, aunque no tenemos un vínculo frecuente, es decir, de vernos así muy seguido. Pero es una amistad de esas, tanto con él, un poco más quizá con Hernán, su hermano, es una amistad de esas que me hace acordar algo, creo que decía Borges de su amistad con Macedonio Fernández, ¿no? Que se veía muy espaciadamente, pero cada vez que se veían continuaban la misma conversación, ¿no? Que habían tenido, que venían teniendo desde que habían iniciado la amistad. Es decir, lo de ellos era una conversación sobre temas iguales, interrumpida por el tiempo, pero que continuaba, era como si supieran exactamente dónde la habían dejado la última vez que se habían visto, ¿no? Esta es un poco mi relación con ellos, y me quedo corto, claro, pero
Esto entonces me permite agregar a lo que he leído, por el conocimiento, sin adulaciones, nada por el estilo. Una de las cosas más notables del padre Gustavo Podestá es que tiene una cultura fenomenal, muy vasta, muy amplia y profunda, y que contagia el deseo de hacerse uno culto y de saber. Él tal vez no lo sepa, pero yo fue por él y de escucharlo muchas veces que llegué con bastante trabajo, por ejemplo en música, a Wagner, ¿no? Que me abrumaba, ¿no? No lo entendía, pero bueno, llegué a Wagner finalmente, ¿no? Casi en mi vejez. Y tantas otras cosas, libros que he leído, etc. Por ahí se ha mencionado que fue párroco durante 12 años en Madre Admirable. Pues yo recuerdo esos años con un afecto muy especial por los sermones del padre Podestá. Sermones extraordinarios y que eran realmente para la formación espiritual de uno, porque se escuchan tantas estupideces, ¿no?, en los sermones dominicales, que a veces uno duda entre ir a la iglesia de siempre o leer los Morales Solá, ¿no? ¿Cuál sermón dominical podrá ser el tema más interesante? Hay una gran cosa que no sé si todos ustedes saben, esos sermones están todos, o casi todos, supongo, en internet. Hay una página que es www.catecismo.com.ar donde están los sermones, no solo los de Madre Admirable, sino algunos anteriores, porque antes fue padre capellán en el convento de las Carmelitas en Belgrano, en Ciudad de la Paz. Y que hay una colección espléndida de sermones y una excelente receta para un buen católico, que trata de serlo, como es mi caso, es después de la misa dominical llegar a la casa de uno, ir a catecismo y leer el sermón que corresponde al evangelio de ese domingo, y compensará ampliamente cualquier burrada que haya escuchado en la misa, ¿no? Y hay además algunos artículos allí también en esa página y otras cosas, muy artículos del padre Podestá. Bien, no quiero extenderme más, ¿no?, pero quería agregar esto en mi propio boleto, aunque podría hablar, pero no ha venido eso. Han venido para tener el placer de escuchar a un hombre extraordinariamente inteligente, así que lo van a disfrutar de verdad, y no obstante ser muy inteligente, tiene una enorme virtud: no habla en difícil. Así que lo dejo con el padre Podestá. Muchas gracias. Paso entonces a la exposición de esta conferencia, que lamentablemente va a ser en difícil. Y empezaré diciendo que yo no traté personalmente al padre Julio Membiel, salvo en muy contadas oportunidades. Lo conocí a través de mi compañero de seminario, Héctor Aguer, un poco menor que yo, y sobre todo de los libros de Julio, con los cuales poco a poco fui desasnándome de las ideas o falta de ideas con las cuales había entrado de grande en el seminario. Con el mismo Aguer lo fui a ver, ya sacerdotes ambos, y luego de mi regreso de Roma, a la Casa de Ejercicios, un día de julio de 1972, fue en esa breve ocasión que el padre Julio me regaló, dedicado y firmado por su propia mano, un ejemplar de la Cábala al Progresismo que había publicado en enero del 70. He de decir que no fue un libro para mí de fácil lectura, sobre todo en su exposición de la Cábala, tanto más que me influyó el que el padre Jorge Mejía, en aquel entonces profesor en devoto de Sagrada Escritura, se hubiera reído despectivamente de la metodología, según él, rudimentaria del estudio del padre Membiel y de su atrevimiento por encarar un estudio de la Cábala sin dominar la lengua hebrea y el arameo. Como ustedes saben,
Mejía sabía hasta leer acadio, aunque no estoy seguro de que eso le haya servido demasiado para mantenerse católico. Pero es verdad que el padre Membiel no le importó escribir demasiado prolijamente su libro. Tampoco le interesaba penetrar en alambicadas exégesis respecto a los textos originales del corpus cabalístico. Descansaba, por otra parte, en comentadores probados. Él mismo lo explica en su prólogo. Como hombre inteligente y pastor de recia estirpe que era, lo que juzgaba importante de los autores en general no era el pensamiento que de ellos hubiera podido precisarse mediante sus escritos originales y las variantes de las ediciones críticas, sino lo que de hecho habían legado a la historia en sus discípulos y divulgación, lo que la gente entendía de ellos. De todos modos, el conjunto de la obra a la que dedicamos esta conferencia, más allá de sus despreocupaciones metodológicas, asumidas adrede, vuelca con llaneza y claridad la bien fundada enseñanza de Membiel sobre la ideología inmanentista que el milenario enemigo de la Iglesia, el fariseísmo talmúdico y cabalístico, ha infiltrado continuamente en el pensamiento anticristiano y aún en las mismas teologías y moral católicas. El libro es en realidad una apretada enciclopedia de historia de la filosofía, en realidad ya un resumen, por lo cual resulta imposible sintetizarlo. Solo leer el índice con alguna glosa nos llevaría el tiempo de esta conferencia. Trataremos, sin embargo, de detenernos en lo esencial, y aún menos, porque para contenerme en los límites de algo más de una hora, lo siento, he tenido que, lo siento que sea más de una hora, he tenido que cercenar más de lo debido las 40 páginas que había redactado en mi primer intento. Membiel ha sabido plasmar en De la Cábala al Progresismo el núcleo de su pensamiento metafísico sólidamente construido sobre su profundo y minucioso conocimiento de la obra de Santo Tomás y utilizando como apoyo católico a su desarrollo las obras de dos grandes pensadores contemporáneos, Claude Tremontin y el padre Cornelio Fabro, a quienes Membiel dedica gran parte de su obra y citas. En cuanto a las secciones directamente referidas a la Cábala, recurre preferentemente al gran estudioso contemporáneo judeo-cabalístico Gershom Scholem y en general a una amplia bibliografía propia de diccionarios teológicos, libros de divulgación y artículos de teología que él sagazmente eligió. Como es sabido, la Cábala goza en nuestros días, aún fuera de los siniestros medios judíos esotéricos, de una popularidad creciente, ya que, entre otras cosas, se presenta como una de las tantas variantes del movimiento de la nueva era, o New Age. A este nivel, en nuestro medio, han contribuido y contribuyen a su popularidad Jaime Barilco, ya fallecido, y Sergio Berman, inefable amigo de Francisco y candidato a diputado nacional del PRO, quien además de su librito tiene una columna permanente en Infobae sobre la Cábala. Columna tan boba como la de Claudio Domínguez, si ustedes las han leído. Quien quisiera adentrarse en el influjo de temas semejantes en nuestros países de Occidente
Puede leer además de su conocido El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault y El cementerio de Praga, el erudito pero anticatólico Umberto Eco. También existe una conferencia aguda de Borges sobre la Cábala del año 77, publicada el 17 de agosto en el diario La Opinión, y que pueden encontrar en internet. Pero lo que preocupaba a Menviel era el acercamiento católico a la Cábala, tanto o más peligroso que el más extendido, y por eso mismo incluso recientemente condenado por la Iglesia, acercamiento del catolicismo a las espiritualidades orientales de cuño budista o hinduista, que están tan de moda incluso entre los católicos. Justamente el padre Menviel, después de describir los caracteres señeros de la gnosis cabalista, descubre su influjo indudable en el pensamiento moderno y, directa o indirectamente, en los filósofos y teólogos progresistas, Maritain, Mounier, Schielbeck, Congar, Bulman, Lepp, Cardonnel, que tanto influyeron e influyen en la redacción e interpretación de los textos ambiguos del Concilio Vaticano II, y en una gran mayoría, lamentablemente, de pastores, sacerdotes y obispos que fueron formados en esas ideas y hoy ocupan puestos claves en la Iglesia. El catálogo de autores mencionados es impresionante. Incluso aparecen en esta obra de Menviel referencias a teólogos que defendían ya en ese tiempo las relaciones homosexuales. No digamos nada de las ideas eclesiológicas, antropológicas, políticas y litúrgicas que don Julio menta y critica agudamente. Ideas, por otra parte, que con un cierto olor a naftalina por los años transcurridos, oímos hoy reflotadas chabacanamente desde los más altos puestos. Pero vayamos ya a la gnosis cabalista, que afirma Menviel es la principal representante de una de las dos grandes tradiciones metafísicas que Menviel se ocupa de describir constantemente desde distintos ángulos y autores a lo largo de su escrito. Esta es la enseñanza fundamental que Menviel quiere transmitirnos en su libro. No existen muchas metafísicas. Son posibles solamente dos, la católica y la no católica o gnóstico-cabalista, que son todas las demás. La católica, defendida a través de los siglos por la Iglesia Romana, véase el decreto Dei Filius del Vaticano I, 1870, y plasmada de modo maestro en la filosofía perenne, representada ejemplarmente en Santo Tomás de Aquino. La pagana o gnóstico-cabalística, desplegada con diversos colores, tonos, melodías, lenguajes por diversos autores y escuelas a través de los tiempos y de la historia de la filosofía, pareciendo distintas, pero sosteniendo en esencia todas exactamente lo mismo. Porque cuando hablamos de metafísica, ustedes lo saben, no nos referimos a abstrusos temas de especialistas ni a cuestiones particulares respecto a esto o aquello, sino a cosmovisiones, preguntas y respuestas que intentan reflexionar sobre el todo. What is it about everything? Decía Whitehead, para señalar el objeto de la metafísica. ¿Qué es del todo? La realidad toda, las cosas en su universalidad, el universo, la existencia del ser. Eso es la metafísica. Y los por qué
cómo y para qué de esta realidad o todo. Reflexión sobre el todo, sobre el ser, propia del animal humano, quien, al decir de Piper, citando a un etólogo, más allá de su mundo circundante o su nicho ecológico, es capaz de interrogarse y abrirse al universo e intentar preguntarse y responderse sobre él. Pero, obligatoriamente, porque la cábala se mueve a nivel de símbolo y de los mitos, no del logos, de la razón, es bueno recordar que antes de la explosión del logos y la ciencia del mundo griego, con su lógica y sus conceptos, para reflejar en su mente y pensar ese todo o universo, el caletre humano desarrolló arquetipos del pensar basados en sus percepciones espontáneas, arquetipos anteriores al pensamiento científico contemporáneo, de tal modo que organizaba el mundo, no según el Hubble, sino en las categorías cotidianas, del arriba y del abajo, del cielo y de la tierra, o de la primera distinción que percibían en quienes formaban su entorno, los varones, las mujeres, lo masculino y paterno por un lado, lo femenino y materno por el otro, eso eran sus categorías de pensar. Ese es, de tal modo, un módulo primitivo y necesario del reflexionar y del hablar que se refleja en el lenguaje humano, en donde se usa el género masculino y femenino, aún para objetos que de por sí no tienen naturaleza sexual. La pared, el techo. El neutro es utilizado tardíamente en el lenguaje, con el nacimiento de las nociones abstractas. De tal manera que, como la primera percepción del ser es la de uno mismo, la del interior y propia del hombre, el ser humano ha tendido siempre a proyectar en espontáneo animismo o antropomorfismo esta su interioridad a todos los seres de su entorno. De tal manera que, a la manera como se pensaba a sí mismo, así el hombre primitivo pensaba al animal, al árbol, al volcán que rugía, al mar que se encrespaba y enojaba, al cielo que tronaba y refusilaba, atribuyéndoles personalidad. Del mismo modo, finalmente, pensará todo el universo. Al microcosmos de su persona corresponderá paralelamente el macrocosmos del universo. A ese universo, compuesto de cielo luminoso y tierra negra, corresponderá el microuniverso de sí mismo, compuesto de pensar luminoso y materia oscura, espíritu y cuerpo. A lo de arriba, que comprende lo celeste, lo astral, lo solar, lo luminoso, le atribuirá el género masculino, la paternidad, la regresía, la forma del círculo perfecto. A lo de abajo, lo terreno, lo vital pero peligroso, lo oscuro, le atribuirá lo femenino, lo materno, la forma del cuadrado, cielo y tierra, masculino y femenino, padre, madre, pues configurarán el universo en su primigenia y mítica diferenciación. Siguiendo estos arquetipos, la cábala, veremos,
identificará sin más la Shekinah, la presencia divina, el macrocosmos, con el Adán Kadmon, el hombre arquetípico, el microcosmos. Pero toda esta diversidad, cuando se intenta comprenderla o comprimirla en el ser, en el todo, en el uno, unum et verum convertuntur, recuerden, es lo que diferenciará las dos metafísicas, porque puede llevar al razonamiento a postular la contingencia de este universo, es decir, su no necesidad de ser, su mutabilidad y finitud, y por lo tanto la existencia de un absoluto que lo trasciende y del cual depende, o si no, afirmar simplemente este universo en su calidad de absoluto y necesario, es decir, de divino. La doble metafísica, pues, a la cual alude Menviel, consiste o en declarar al universo no independiente, absoluto, a la postre lo que llamamos Dios, o por el contrario, a afirmarlo como dependiente, uniteralmente relativo al verdadero absoluto, al único Dios que por la revelación cristiana sabemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo en su inmutable y pletórica eternidad. Al Dios verdadero, al Dios católico, nada añade la creación, que es puro fruto de su libérrimo amor. Cualquier cedimiento en la omnímoda libertad de la creación o en la calidad de pura relación de razón no real de Dios respecto a su criatura, cualquier referencia a algún enriquecimiento que Dios adquiriría a través de su criatura, o peor, cualquier decadencia o caída o crucifixión o antítesis que Dios sufriría en el universo y en la historia, terminaría tajantemente con la noción católica de Dios. Y católico es el adjetivo necesario y exacto, como lo usa Menviel, para expresar la noción del Dios verdadero, del único, ya que en ningún otro cristianismo, y menos pseudo-religión, ella se salva del todo. Esta noción católica del Dios trascendente se entiende precisamente y plenamente recién en la revelación de la vida trinitaria, porque allí se agota en las procesiones, en las tres personas, toda supuesta ley necesaria de comunicatividad o difusividad o diálogo yo-tú tipo Fichte. Sin embargo, se define ya palmariamente en el poema metafísico de Génesis 1, redactado tal cual lo tenemos hoy hacia el siglo VI a.C., cuando en el genial versículo primero, Dios Elohim se distingue radicalmente de su criatura mediante el verbo bará, crear, que en hebreo tiene a Dios como sujeto exclusivo, y es sólo imperfectamente traducido por nuestro verbo crear, y menos aún por hacer, o formar, o plasmar. Que Dios Elohim crea el universo en su original hebreo quiere decir: Dios es distinto de su creación.
trascendente a ella. También quiere decir que la creación, los cielos y la tierra, no en un primer instante, sino siempre, depende en su ser y actuar totalmente de Dios. Lo original de la concepción hebrea, y tanto más católica, no es el monoteísmo, sino la trascendencia de este único Dios. Porque en realidad, todas las grandes religiones, aún las aparentemente politeístas, son a la postre monoteístas, pero de ninguna manera monoteístas del Dios trascendente, sino por el contrario, postuladoras de una divinidad inmanente al universo y al hombre. Ese es el monoteísmo, por ejemplo, de un Dalai Lama, ¿eh? Ese es el monoteísmo de, en el fondo también del Islam, al menos en su vertiente sufí. Génesis 1, contrariamente, afirma palmariamente que el único Dios de ninguna manera se confunde con su creación, aunque esté constantemente presente a ella y ésta dependa esencialmente desde lo más íntimo de él. Y tampoco, dice el poema metafísico de Génesis 1, el hombre es Dios. Lo destaca en el versículo 26. No es Dios, ni da, ni nada de propiamente divino hay en el hombre por naturaleza. La otra tradición metafísica, enséñame en Biel, es en cambio la que afirma que Dios o el absoluto se confunde, se identifica, es el mismo universo, que no necesita de otra cosa para existir sino su propio ser, y que por él y en él se desarrolla o decae o evoluciona y se hace autoconciencia divina en el hombre. Esta afirmación la comparten desde los paganismos precristianos hasta los materialismos supuestamente ateos contemporáneos. Supuestamente digo, porque cuando la vieja Argibay, vieja cariñosamente lo digo porque nació el mismo año que yo, declara que es una atea militante, en realidad lo que afirma es que el mundo es la única realidad. Y por lo tanto, el absoluto no es atea. Podría haberse declarado agnóstica, a saber, sostener que ella es incapaz, y no lo dudaríamos, de responder interrogantes metafísicos. Pero si se declara atea militante, automáticamente declara que el universo, y en el fondo el hombre, la democracia, y sobre todo ella, por supuesto, son Dios. No es atea. Pero esta identificación de Dios y el universo, dice Menviel, no va sin consecuencias. En este proceso en el que el uno se manifiesta o exilia en el múltiple y el múltiple regresa al uno, el exitus y reditus del neoplatonismo, ha de caer forzosamente el principio de no contradicción, porque aunque el múltiple pudiera afirmarse como pura doxa, ilusión, maya o apariencia, como en Parménides, como en las doctrinas brahmánicas, negar su realidad para concentrar todo en el uno primitivo, lo mismo vulnera los primeros principios. Ese uno ya no será el uno trascendental análogo de la metafísica verdadera, sino el único predicamental unívoco que sólo alcanza la unidad de concepto de ser en la infinitud de su extensión y en el vacío absoluto de su comprensión, identificando necesariamente el ser
y la nada. Así, el uno no contendría trascendentalmente todas las perfecciones que manifiesta finitamente en la criatura, como afirma la concepción católica, sino el múltiple, en caótica confusión unitiva, el ser identificándose con el no ser, el bien con el mal, lo masculino con lo femenino, el cielo con la tierra, el cuadrado con el círculo, la cuadratura del círculo, la coincidencia de los opuestos. Esto no solo engendra aberraciones metafísicas, sino necesariamente políticas y morales, como bien se encarga de demostrar el mundo contemporáneo y cabalístico construido sobre esta metafísica. Pero aunque el todo, el universo, en las concepciones familiares al mundo bíblico, se compone de cielo padre y tierra madre, en las tradiciones anteriores es más original la madre que el padre. Las primeras figurillas de deidades que poseemos son las famosas Venus neolíticas, quizá porque es lo primero que percibimos como nuestro cuando despertamos a la vida. El rostro del padre aparece en segundo lugar. La tierra está siempre, el sol no, aparece y desaparece. Más aún, el sol y el cielo parecen nacer de la misma tierra. Ella, oscuramente, es el origen de toda vida. Es la mediadora en estas cosmovisiones entre el caos y la existencia, y aún la engendradora de la luz y la inteligencia o el saber. Ella se identifica místicamente con la naturaleza, el Deus sive natura de Spinoza, al cual tanto se refiere Menviel en este libro. Madre naturaleza, cuyo culto fue universal bajo diversos nombres en la antigüedad vecina a Israel: Asherah, Ishtar, Inanna, la Magna Mater, la madre de todos los vivientes, Pandora, la dadora de todos los dones, Anat, Juno, Afrodita, Eva, Cibeles, Isis e innumerables diosas madres más. La Pachamama la llaman los collas, ¿no? Ella está cerca de las raíces del origen del caos primitivo, de la nada primordial, del abismo acuático al cual se refiere Génesis 1, desmitificándolo en el versículo 2. Ella aparece en nuestras escrituras como enemiga de la fe bíblica bajo el nombre de Astoret o Asherah, la madre de los vivientes, la reina del cielo. De ella, o junto a ella, desde el caos, surgirán el cielo y su sol, Marduk, Baal, Osiris, Atón, Amón, Ra, Urano, Cronos, Mitra, o la luz, o más filosóficamente, el Verbo, el Nus, el Logos. Todos serán paridos a la vida por la Madre Tierra, la Natura. Y ahora lo significativo para nuestro tema. Sus símbolos o representaciones preferidas serán la mujer, Pandora, Eva, la serpiente, y lo que más nos interesa, el árbol de la vida. Y ya nos vamos acercando a la cábala, porque resulta que Asherah, llamada la dama serpiente, la madre de todos los vivientes, es representada y adorada en todos los alrededores del mundo bíblico, Egipto, Babilonia, Fenicia, como el árbol de la vida.
y al mismo tiempo el árbol del conocimiento. Y justamente el núcleo de la Cábala es la descripción del árbol de los de las Sefirot, llamado por los cabalistas el árbol de la vida, y eso lo veremos después. Pero precisamente, así como el poema metafísico de Génesis 1 desdiviniza al universo y lo vincula en dependencia total mediante el verbo bará a la causalidad del Dios trascendente, notemos también cómo a continuación, a partir de los capítulos segundo y tercero del Génesis, los autores bíblicos se ocupan de desmitificar el árbol de la vida a la diosa madre de los vivientes, transformando a Eva, otro de los nombres de Asherá, de la natura, de Anat, de las diosas madres, en simple mujer, y distinguiendo, no identificando, el árbol de la vida del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Así como transformará a la serpiente, no en amiga, sino en astuto adversario del hombre. En el Evangelio de Juan, como ustedes saben, la verdadera serpiente, dadora de vida, será Cristo levantado en la cruz, y el verdadero árbol de la vida, la cruz. La metafísica pagana, a la cual corresponde una falsa antropología donde el hombre es Dios en germen y se hace divino mediante la evolución de las fuerzas de la naturaleza, representadas en el árbol y aprovechando la gnosis de la serpiente, es así superada por la verdadera antropología de la metafísica católica y bíblica, en la cual el hombre, criatura, por su condición original destinado a la muerte, es llamado a ser partícipe de la naturaleza divina, pero en Cristo, el hombre asumido por Dios, mediante el árbol de la vida de la cruz y la auténtica sabiduría de la fe que da el árbol de la vida de la pila bautismal. Ahora van a ver una representación de esta pila bautismal en forma de árbol de la vida. El ser humano, así, más allá de su naturaleza, superando toda posible fuerza evolutiva del cosmos, podrá alcanzar lo divino, pero sólo si Dios se lo alcanza desde su trascendencia, desde lo hipercósmico, dicen los orientales, desde lo sobrenatural, decimos los latinos. Y lo hará no por ninguna exigencia que haya colocado el mismo Dios en la también gratuita creación de la nada del ser humano, sino por gracia. La unión hipostática, la encarnación del Verbo, el don de la gracia, serán siempre perdón, superdón, al cual ni tiene derecho la naturaleza, ni Dios obligación de darla, tal cual proponían sus primeras afirmaciones con Gar, en sus estudios sobre el sobrenatural, que Menviel denuncia en este libro y luego con Gar enmienda, o en las lucubraciones fantasiosas y poquísimamente claras de Ranner y su cristianismo anónimo. Por naturaleza somos todos hijos de Adán. Solo por la gracia podemos llegar a ser hijos de Dios, contrariamente a lo que uno escucha por ahí. Pero, ¿cómo es, se pregunta Menviel, que el judaísmo, desde la parte más difícil ya la leí,
Pero ¿cómo es que el judaísmo, se pregunta Membiel, desde la claridad de la afirmación de Génesis 1, deriva al talmudismo cabalístico moderno? ¿Por qué los judíos, ilustrados por la lúcida metafísica y antropologías del pensamiento del Pentateuco y la apertura al futuro de los profetas, en gran parte de su dirigencia recayó en las antiguas gnosis? ¿Cómo es que leyendo la escritura pueden haberse puesto radicalmente en su contra? ¿Por qué extraño desvarío fue posible que en el universo hebreo naciera una gnosis semejante, la cábala, a contramarcha de lo que constituye la originalidad principal del mensaje bíblico, especialmente del Pentateuco? Una de las respuestas es que el pueblo judío, moviéndose constantemente en contacto con el pensamiento cananeo, babilonio, egipcio, nunca se desprendió del todo de la gnosis. Hasta los últimos libros bíblicos nos muestran la lucha, no del todo exitosa, que llevaron adelante los dirigentes judíos para intentar imponer a los suyos la visión del único Dios, Yahvé Elohim, trascendente al universo. La lectura del libro de los Reyes, por ejemplo, nos muestra cómo el judaísmo, tal cual se practicaba en los últimos siglos antes de Cristo, estaba lejos de haberse consolidado, y las supersticiones, idolatrías y cultos a Sipos, a árboles sagrados, a Asherá, contaminaban gran parte de la vida religiosa. Y tanto en Egipto, en el santuario hebreo de Elefantina del siglo VI a.C., como en el desierto de Sinaí, en Kuntiyat Ahrud, siglo VIII a.C., la arqueología ha descubierto que a Yahvé, ya identificado con Elohim Dios, se lo adoraba junto a Asherá y al árbol de la vida. Piénsense que aún hoy tenemos un libro en el cual una judía lleva el nombre de Asherá, Ishtar, Esther, o que todavía en el Eclesiástico se llama la tierra madre de los vivientes. Más cerca del mismo Cristo, vemos cómo el Pentateuco estrictamente lo aceptaban como único depósito revelado los saduceos. A la tradición de este Pentateuco o Torá se fueron añadiendo otros libros con influjos persas, apocalípticos, griegos y egipcios, apenas corregidos, que deben leerse a la luz del Pentateuco, y que aceptaron complacidos, en cambio, los fariseos. Corría también, paralelos a los libros después admitidos, abundante literatura, hoy llamada apócrifa, llena de fantasías, ya casi cabalísticas. Y no debemos olvidar, además, que en Egipto, según Membiel, cuna de la gnosis cabalística, en donde residía desde antes de los Ptolomeos una comunidad judía casi más numerosa que la palestina, Filón de Alejandría, contemporáneo a Cristo, filósofo y teólogo, interpretaba el Pentateuco de la mano de Platón, él siendo judío, deformando la doctrina de la creación y asimilándola a una especie de generación o emanación o evolución de lo divino. Y en su concepción, Dios era, como lo será en la Cábala, absolutamente inaccesible al pensamiento, solo el silencio podía nombrarlo. Y en Filón,
se inspiraron Plotino, Jámblico, Proclo, Porfirio, a quienes mencionó porque el libro de Membiel está lleno de este tipo de citas. Yo no voy a citar ni la centésima parte. Pero hay, además, dos acontecimientos que serán fundamentales para la deformación del mensaje bíblico y su cabalización. Uno, el monopolio totalitario que después de las guerras contra Roma el fariseísmo usurpó sobre los judíos. Otro, la desilusión que las continuas derrotas frente a Roma y el lento surgimiento del cristianismo produjeron respecto al culto a Yahvé, induciendo a muchos judíos a buscar una divinidad que estuviera más allá de la del Creador que los había decepcionado. Paso a explicar. Cuando la primera guerra judía romana, después de la caída de Jerusalén en el 70, en manos de Tito, en donde muere o es reducida a la esclavitud casi toda la nobleza judía con saduceos, celotes, asideos, esenios que allí habían ido a defender su ciudad, los fariseos, que se habían fugado oportunamente del interior de sus murallas, encabezados por el rabí Yohanan ben Zakkai, escondido en un féretro, se reunieron en Nuevo Sanedrín, en Yamnia, en la costa de Palestina, ciudad que estaría hoy pegada al barrio sur de la moderna Tel Aviv. El concilio de Yamnia, lo llamaron luego en la historia los judíos. Este nuevo Sanedrín, exclusivamente fariseo, tomó la dirección del judaísmo y no solo se ocupó de fijar los libros en hebreo o arameo que debían considerarse canónicos, sino de perseguir cuantos escritos de interpretación y cultura bíblica no fueran de estricta observancia farisea. Enormes piras de manuscritos fueron así dados a las llamas, entre ellos escritos cristianos e intertestamentarios que nos hubieran interesado para resolver muchos problemas de exégesis del Nuevo Testamento. Aún así, dada la extensión de la diáspora, muchísimos libros se salvaron y hoy los conocemos como apócrifos del Antiguo Testamento, algunos de los cuales se han hallado en ediciones muy antiguas en las cuevas de Qumran. Esta literatura semifantástica llevará a que, junto con el canon que se irá imponiendo poco a poco, se fuera formando una tradición especulativa que mostrará su fecundidad finalmente en la doctrina esotérica de la Cábala. Desde Yamnia, pues, cuyas indicaciones finalmente se impusieron a todos los judíos de la diáspora, incluidos babilonios, egipcios y chipriotas, el judaísmo rabínico dejó de ser una prolongación legítima del Antiguo Testamento. Es lisa y llanamente su deformación farisea. El pueblo elegido pasa a ser la Iglesia, que es la única que interpreta el Antiguo Testamento como corresponde y es su legítima heredera. Hoy se quiere deformar esta realidad, incluso a alto nivel, sosteniendo que tanto la Iglesia como el judaísmo conforman dos aspectos legítimos del pueblo elegido. No es así. Pero ya ese fariseísmo contenía en su praxis el germen de la Cábala, puesto que enfrentado a la gracia sobrenatural, pretendía alcanzar la divinización, la justificación, según San Pablo, por las propias fuerzas, solo cumpliendo la ley farisea,
que sería la revelación de la sabiduría inmanente que impregna el universo y en el cual el pueblo judío, tomando conciencia de ella, funge de gurú y maestro para el resto de la humanidad, solo allí se alcanza la justificación, no pidiendo gracia sobrenatural. Y esto está excelentemente expuesto en esta obra de Menviel y en otras múltiples obras de él. Este judaísmo fariseo, con sus innumerables leyes, sobreviviente a la primera guerra judía contra Roma, es puesto por escrito y codificado definitivamente a fines del siglo II por el rabino Yehuda Hanasi en la llamada Mishnah del hebreo, estudio, repetición. Mishnah, a su vez, que será comentada luego por los rabinos llamados Amoraim en las colecciones denominadas Gemara, compleciones o terminaciones. Ambas obras se plasmarán en los respectivos Talmudes, estudios de Babilonia y de Jerusalén, de principios y mediados del siglo V respectivamente, más largo el primero que el segundo. Lamento que haya muchos que no puedan ver la proyección, porque ahí se va explicando mucho o explicitando mucho de lo que digo, si no es árido. Sin embargo, para que esta praxis judío-talmúdica desembocara en teoría cabalística, debía pasar algún tiempo y suceder un segundo hecho, a saber, otras dos sangrientas guerras de los judíos contra Roma. La segunda guerra judía, poco mencionada, fue denominada la Guerra de Quitos, porque no se desarrolló estrictamente en territorio hebreo, sino entre el año 115 y el 117, en la diáspora. Y el encargado principal de aniquilarla fue el cónsul romano Lucio Quieto, de aquí el nombre que aparece en los escritos rabínicos de guerra de Quito, por Quieto. Los judíos llegaron a tomar Alejandría y a adueñarse de Chipre, asesinando a todos los griegos y romanos allí residentes. Pero la rebelión fue dominada finalmente con enorme mortandad de ambos bandos. Pero esta guerra fue importante y recordada en los libros cabalísticos porque Moisés de León atribuye el Zohar, principal libro de la Cábala, a Simón Bar Yojai, un rabino del siglo II, quien durante esta guerra, según la leyenda judía, se escondió en una cueva durante 13 años, ahí está la cueva, dedicado al estudio de la Torá. Allí, inspirado por el profeta Elías, escribió el Zohar. En todo caso, esta afirmación nos muestra los antiquísimos y paratalmúdicos orígenes de la Cábala. Y estas guerras, el odio ya manifiesto al derecho romano, porque era una cuestión de no aceptar el derecho romano para quedarse con el derecho fariseo. La cosa no quedó allí. El ambiente antirromano de los judíos sobrevivientes fue alentado por los fariseos y sus promesas de la aparición pronta del Mesías y de la ayuda garantizada de Yahvé, el Creador. Es así que, cuando poco después el emperador Adriano se da cuenta de esta intolerable para él resistencia al derecho romano, manda levantar en el solar del templo destruido por Tito uno a Júpiter,
es decir, al poder y a las leyes de Roma. La insurrección entonces se hizo general, liderada por Bar Kojba, declarado Mesías, hijo de la estrella, por el rabí Akiva, cabeza entonces del Sanedrín en Yamnia. Toma el título de Nasi, príncipe de Israel, y acuña moneda con la figura del templo y una estrella arriba de un lado y del otro una posible representación del árbol de la vida, de la fiesta de las cabañas o de las tiendas. Estamos en el año 132. Esta guerra será terrible para ambos bandos. Las armas de Bar Kojba destruyen en guerrilla la legión estacionada en Jerusalén desde los tiempos de Tito, la décima legión, la fretense, y a renglón seguido la vigésima segunda, que había sido enviada desde Egipto. Bar Kojba proclama la era de la redención de Israel. Adriano tuvo entonces que desguarnecer Inglaterra y el limes del Danubio para traer 10 legiones más, que en el verano del 135, al comando del general Sexto Julio Severo, logran acabar con la rebelión, con la toma y destrucción de Jerusalén, y mueren 580.000 judíos. Si no es una cifra exagerada, que sabemos que ellos siempre los números los exageran. Jerusalén fue arrasada. Se construyó en el lugar una nueva ciudad, Elia Capitolina. Elia, por el segundo nombre de Adriano, y Capitolina, en honor a los dioses del Capitolio, un templo para Júpiter en la explanada del derruido por Tito, y otro a Afrodita sobre el Calvario. Durante casi 200 años se perdió toda traza de la antigua Jerusalén. Ya el templo no se reconstruirá nunca más, excepto un breve intento de Juliano el Apóstata, favorecedor de los judíos y perseguidor de los cristianos, en el 362. ¿Y qué importancia tiene toda esta historia? Según Daniel Hu y otros estudiosos, Menviel hace notar que es en esta época cuando se va perfilando cada vez más la gnosis cabalista. Todas las promesas proféticas, la alianza de Yahvé con su pueblo, según estos judíos desilusionados, habían sido traicionadas por Yahvé, el Dios creador. Este no podía sino ser un Dios malo, inferior, demiurgo perverso de este mundo material en donde el pueblo de Israel sufre el exilio, la dispersión y las continuas derrotas. Más allá de este Dios, tiene que haber una divinidad inefable, indefinible, infinita, en el cual o en la cual todas las diferencias se resuelvan y a la cual sea posible retornar por medio del árbol de la vida, del candelabro de los siete brazos, la menorá, guiados por una sabiduría incrustada en sus raíces y capaz de hacer remontar al hombre, guiado por el judío, depositario de esta luz, hacia su plena libertad y divinización. Otra vez es la serpiente, el árbol, Asherá, Herda, que aconseja a Botán. Eso lo sabe Gerardo, que ahora le gusta a Wagner.
en forma de sabiduría natural y humana, la que guiará al hombre en esta transformación, evolución, teogonía. Eva, que en la antropología bíblica había perdido su condición divina de Inanna, Ishtar, Asherá, y reducido a simple mujer, incapaz de dar otra vida sino la destinada a la muerte, vuelve a ser con la serpiente camino de salvación y de vida verdadera. El árbol de la vida, que había sido separado y distinguido del árbol de la ciencia del bien y del mal, se vuelve a identificar con él. La vida se identifica con la gnosis. Empiezan a separarse, aún en medios más ortodoxos, el santo bendito sea, imposible de alcanzar, oculto, al cual solo se puede alabar, y el creador, Yotzer Bereshit, sentado sobre el trono divino, sobre el cual sí podemos especular y acercarnos. Esta gnosis cabalística judía, que supuestamente es atribuida por ellos al patriarca Abraham, fue transmitida boca a boca por los verdaderos sabios de Israel, según ellos, que mantuvieron siempre el culto por la serpiente y por Asherá, a pesar del anatema del dios demiurgo y perverso. Yahvé, el verdadero engañador del hombre, a quien la serpiente siempre intentó despertar a la conciencia de su propia divinidad. Aún hoy, un psicoanalista cabalístico y marxista como Erich Fromm, en su libro El dogma de Cristo, defiende que el verdadero defensor del hombre es la serpiente, el árbol, representado por el profetismo revolucionario, y no la tradición creacionista, sacerdotal, conservadora. La ofiolatría, es decir, la adoración de la serpiente, siempre tuvo sus seguidores entre paganos, pero ahora tiene sus seguidores entre los gnósticos judíos y se torna paladinamente anticatólica. Adoradores de la serpiente, empero, fueron invitados a la reunión interreligiosa de Asís. En fin. Pero más allá de estas generalidades, veamos cómo de hecho aparece la literatura cabalística y su sentido. Ya sabemos el origen del Talmud. Hasta allí lo único que podía decirse de la tradición talmúdica y farisea es que se trata de una moral humana en la cual las propias fuerzas bastan para lograr la perfección. Este judaísmo fariseo es el que luego influirá en el pelagianismo cristiano y además lo financiará, según ha demostrado claramente Newman en su historia del arrianismo y del pelagianismo. Sin embargo, ya la misma Mishnah se refiere a tradiciones y enseñanzas que no están al alcance de cualquiera, sino en manos de unos pocos iniciados. Esto ya es propio de las gnosis herméticas, el esoterismo, el secretismo, el exclusivismo, del griego esóteros, adentro, interior, íntimo, y por lo tanto reservado a pocos. Algo parecido de la oscuridad del derecho y de la proliferación de las leyes para alcanzar poder, como querían alcanzarlo los rabinos fariseos, fue denunciado
por Carlos Cárcova, profesor de Derecho en la UBA, en su libro La oscuridad del derecho, de 1988, que vale la pena leer. Pero lo que aporta sobre todo la Cábala es el regreso a la falsa metafísica con su aneja mística desviada. En cualquier introducción al esoterismo cabalístico, ustedes encontrarán la alusión, por ejemplo, a la Merkabá, el carro representante del trono de Dios, es decir, de su presencia, de su Shekinah. Carro que es descrito en los capítulos 1 y 19 de Ezequiel. Vehículo de cuatro ruedas conducidos por cuatro querubines, con cuatro alas cada uno y cuatro caras, la de un hombre, un león, un buey, un águila. Pues bien, este pasaje, que en la exégesis cristiana nunca fue de gran importancia más allá de un forzado simbolismo, en las tradiciones esotéricas muy tempranas del judaísmo, era reconocido como el mayor pasaje místico de la Biblia. Su contemplación y análisis podía llevarnos justamente al trono, a la presencia. También se conservan registros tempranos de estudios supuestamente místicos referentes a pasajes astrológicos del libro de Zacarías o sobre los párrafos apocalípticos del libro de Daniel. Los mismos Génesis, Ezequiel, el Cantar de los Cantares, se irán convirtiendo poco a poco en libros donde el lector iniciado, a través del estudio de las letras y de sus posiciones en la frase, encuentra misterios inefables. La Biblia es de tal modo un libro inspirado que aún la posición de las letras, su forma, su lugar, sus significados numéricos están inspirados y son dichos por Dios en secreto para que lo lean solamente los iniciados. Poco a poco el sentido literal que el cristianismo mantuvo como piedra de toque de la comprensión del texto fue sustituido por la gematría, las letras representando números, los números aludiendo a recónditos misterios, jerigonzas lejanísimas a la intención de los escritos. Sin embargo, no es extraño que nuestro Antiguo Testamento dé lugar a estas especulaciones. Debemos tener en cuenta que salvo las partes que ha salvado e interpretado ortodoxamente la Iglesia Católica, en su tenor literal contiene muchísimas aberraciones inaceptables para el católico. Vean que en las lecturas de la misa del Antiguo Testamento, no solo desde Roma solamente se han seleccionado partes y censurado otras, sino que aún de las que quedan a uno a veces le da vergüenza leer y mostrar como palabra de Dios. Es palabra de Dios, pero hay que entenderla desde el Nuevo Testamento. El mismísimo concepto de creación podría haberse no apoyado del todo en algunas afirmaciones veterotestamentarias, como los escritos sapienciales, influidos fuertemente por la filosofía y el lenguaje griego. Ustedes tienen que pensar que la noción de creación solo fue definitivamente elucidada gracias al Tratado de la Trinidad, cuando desde San Atanasio y la polémica antiarriana se distingue claramente el verbo engendrar del crear y del formar a partir de materia preexistente. Todo ese pensamiento místico confuso que surge del Antiguo Testamento, pero sobre todo las interpretaciones aberrantes hechas por los judíos talmúdicos y cabalistas, se ha
ha ido poco a poco más allá de la Biblia y del Talmud, formando una cantidad de obras que desembocarán finalmente en España, Francia, Italia, Alemania, entre los siglos X y XV, plasmándose en lo que hoy conocemos como la Cábala. Hay que pensar que estas doctrinas no solo influyen, sino que son influidas por aquellos con los cuales los judíos se ponen en contacto: los sufíes, místicos musulmanes, los neopitagóricos y neoplatónicos, las tradiciones de Hermes Trismegisto, la gnosis de Manes, heredada por los albigenses y los cátaros, contra los cuales finalmente la iglesia habrá de predicar una cruzada, y para convertir a los cuales es creada la orden dominica. Bueno saber que el gran dominico, Santo Tomás de Aquino, se formó en un medio cultural insidiado por la gnosis, tanto herética como musulmana y cabalística. Por eso la obra de Santo Tomás nace vacunada contra la cábala, dice Menviel. Ningún sano tomista, según Menviel, puede verse contaminado por ella. Lugar de confluencia de estas doctrinas fue precisamente en la época de las cruzadas, la Tierra Santa, y especialmente los que se quedaron mucho tiempo en ello, que fueron los caballeros del Temple, con sus castillos distribuidos por todo el mundo, sus puentes y caminos, sus tratos con los albañiles, los masones, de tradiciones pitagóricas que se los construían, sus prestamistas y depositantes judíos, y sus necesarios diálogos con los musulmanes que ocupaban tierras cristianas. De estas confluencias e influjos nacerá la pretensión de una humanidad unida más allá de la iglesia y de un contacto con lo divino indefinido, más allá de las particularidades de las diversas religiones y sobre todo apartado de la original y distinta y sobrenatural Iglesia católica, apostólica, romana. Y la masonería allí nacida vehiculizará activamente esta doctrina de la Cábala. Porque todas estas corrientes se subliman y confluyen en la Cábala, la recepción en hebreo, integrada fundamentalmente por dos libros: uno, el libro de la creación, o mejor, de la formación, Sefer Yetzirah, mencionado ya por el italiano Sabbatai Donolo en el 946, libro comentado hasta el hartazgo después por los estudiosos judíos desde Isaac el Ciego hasta Eulafia. Otro, el famoso Zohar, tratado de la iluminación, del cual ampliamente habla Menviel. El Sefer Yetzirah, o libro de la creación, es obra que nos ha llegado en desiguales versiones, imposible de leer aún en la traducción y con las notas de nuestro León Duchovne, de origen ucraniano, lamentablemente uno de los más influyentes profesores de filósofos argentinos, muerto en 1984, sobre el cual escribieron jugosas páginas tanto Alberto Caturelli como el padre Leocata, y a quien cita en su conferencia Borges. Habla de la creación como una emanación de la nada. No es que Dios crea sin nada,
sino que es una emanación de la misma nada, mediando la sabiduría que para formar el universo utiliza las letras del alfabeto hebreo y los números y atributos divinos, más los elementos y planetas en correspondencia con ellos. Lo de las letras hebreas como constitutivos del universo parte de la base que en la tradición cabalística el idioma hebreo sería el que fue enseñado directamente por Dios a Adán, ya que con las voces de dicho idioma había creado el mundo y enseñado a Adán a nombrar las cosas. Por supuesto, nada importa que hoy sepamos que el hebreo es un dialecto fenicio y escrito en letras arameas y no anterior al siglo VIII antes de Cristo. El Zohar es otro dislate que acumula imágenes, fantasías y contradicciones que se suceden alegremente. En ese sentido disparatado, es tan abstruso por lo incomprensible y por lo tanto tan profundo, porque parece que lo profundo siempre tiene que ser difícil y por eso lo difícil entonces tiene que ser profundo, como decía Roger Vernon. Eso nos salva a los conferencistas y a los profesores, porque cuando hablamos sin que nadie nos entienda, la gente suele pensar bondadosamente que uno es profundo. Por lo menos así lo hacen mis alumnos en la facultad. No se comprende cómo los renacentistas Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Paracelso, Giordano Bruno se entusiasmaron tanto por estos libros y por los que formaban el corpus hermeticum, que tanto tiene que de relaciones con la Cábala. Es el Zohar junto al Sefer Yetzirah el libro central de la corriente cabalística. Aunque la tradición cabalística afirma que fue escrito por Shimon Bar Yojai en el siglo II, como dijimos, durante la guerra de Quito, los investigadores actuales atribuyen su autoría al rabino sefardita Moisés de León o de Guadalajara, fallecido en Ávila en 1305. La obra se divide en varios tratados. Fue luego retomada y sobrecomentada hasta nuestros días por innumerables autores, algunos de los cuales Menviel se ocupa de nombrar, pero yo no los quiero fatigar. Pero así se forma el espíritu de los judíos, que en la tradición medieval se llamó el pueblo de los tres libros, la Torah, el Talmud y el Zohar. Y para ir terminando, hagamos un resumen que cualquier cabalista me dirá que no corresponde a las auténticas enseñanzas de la Cábala, a lo cual hay que responder que hay tantas interpretaciones de la Cábala como practicantes de ella. Baste mirar algunos esquemas de los múltiples que se han hecho de la Cábala y que estamos pasando en las diapositivas para darnos cuenta de esta magna confusión. Es que, como ya dijimos, Cábala significa recepción del verbo hebreo, Kabbalah, recibir. Y acá ya empieza el veneno de este libro. La recepción requiere, por supuesto, una tradición, algo objetivo que se va dando o entregando
o leyendo. Pero la cábala insiste más en el hecho de recibir que en el de dar o pasar algo. Lo subjetivo es más importante que el objetivo. Y así como el subjetivismo moderno, hijo de la cábala, termina por afirmar que hay tantas verdades como pensares de cada uno, así dirá el cabalista que hay tantas cábalas como recepciones de los dedicados a ella. Así, la cábala no se compendia en un libro, sino en la recepción subjetiva, en la manera de apoderarse, de hacer surgir la sabiduría de uno mismo. Para eso, como en las antiguas doctrinas brahmánicas o pitagóricas o neoplatónicas, los iniciados necesitarán un maestro, un gurú, que los guíe en el camino que deben seguir para adueñarse de la verdad. Actitud de dueño que luego adoptará el protestantismo, que también es hijo de la cábala, profundamente influido por ella, porque no interesa lo que está escrito en la Biblia y el magisterio de la Iglesia custodia en su objetividad, sino lo que yo leo en ella. No interesa la presencia objetiva de Cristo en la Eucaristía, sino lo que despierta y hace nacer en mí, mediante mi fe subjetiva y fiducial. No importa lo que sucede en el altar, sino lo que los fieles sienten en el alborozo de la ceremonia. El sujeto y su entender, o peor, su sentir, pasa a ser todo, como en la filosofía que nace de la modernidad a partir de Kant. Esta será una de las peores consecuencias de la cábala. Enlazando con lo que venimos exponiendo, el símbolo principal de la cábala es un diagrama denominado árbol de la vida. Al principio, representado por la menorá, como ustedes han visto, el candelabro de los siete brazos, y después por un complejo árbol integrado por 10 emanaciones de Dios y múltiples relaciones entre ellas. Las 10 emanaciones son a modo de ángeles llamados sefirot, plural de sefirá, que significa número, representado por las esferas. Cada una de estas sefirot, con determinados atributos, está ubicada en un lugar específico. Las sefirot, a su vez, se interrelacionan por medio de 32 senderos de sabiduría que se consideran las herramientas con las cuales Dios creó el universo. Los cabalistas definen estos senderos, entre otras cosas, como diferentes estados de conciencia y los asocian con las 32 veces que se menciona a Dios en el proceso de creación del primer capítulo del Génesis. Ustedes me perdonen que esté diciendo todas estas macanas, pero me llamaron a hablar de la cábala, ¿qué le voy a hacer? De tal modo que el árbol de la vida incluye ciencia de los números, llamada gematría, a partir de la cual pueden efectuarse interpretaciones secretas de las Sagradas Escrituras, incluye magia, incluye psicología, incluye todos los conocimientos del mundo. Macaneador, complicado y enredado. Cualquiera puede leer cualquier cosa.
Pero la cuestión es que en este árbol sefirótico, supuestamente, la descripción de la formación del universo está escrita en orden a que el hombre, remontando hacia atrás o en zigzag o de diversas maneras las etapas de su formación o emanación, pueda alcanzar la Shekinah, la presencia que se identifica de alguna manera con la gloria, el kavod divino, la famosa Merkabá, el carro de Ezequiel, con el cual finalmente el hombre se identifica. Los nombres de la Sefirot, y los tengo que decir porque estoy hablando sobre la Cábala, repito, tal cual se muestran en la diapositiva y de arriba abajo, son el Keter, a saber, la corona, que es el aspecto según comienza a manifestarse el Ein Sof, del cual hablaremos. Keter, que inmediatamente se entiende a sí mismo mediante la sabiduría, la Ojma, de género masculino, y la Bina, la inteligencia, de índole femenina. Estas tres sefirot, corona, sabiduría, inteligencia, han dado pie a los cabalistas sedicentes cristianos a afirmar que pueden identificarse respectivamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Disparate total. Siguen, como ustedes pueden ver, Gesed, la misericordia, Geburah, el rigor, Tiferet, la belleza, Netzach, la vida, Jod, la eternidad, Yesod, el poder generativo, y finalmente la décima, el Malhut, el reino, la materia, la creación, de la cual hay que salir hacia arriba remontando todas estas sefirot para alcanzar la divinidad por las propias fuerzas, por la gnosis que da el árbol sefirótico de la vida. Y en realidad es una sucesión poco feliz, por más que la defiendan los cabalistas, que dicen que son atributos de Dios y su obra. Mucho mejor lo expone los atributos de Dios la Suma Teológica, ciertamente, mucho más genialmente. Este árbol sefirótico quiere ser así mediante las sefirot y los senderos que los unen, un organismo evolutivo, integral, presente, no solo en el universo, en el cosmos, sino en el microcosmos que es el hombre. En cada persona, el cabalista puede recorrer estos senderos desde cualquier sefirot y en cualquier dirección para tratar de alcanzar la corona, el Keter, y hacerse dueño de la Merkabá, la Shekinah. El mismo Borges dice, poco se entiende de esto. Así termina su conferencia. En este complicado esquema, habría que decir que las sefirot, ubicadas en el lado derecho, bueno, la columna negra, representa el rigor, el aspecto negativo y femenino del cosmos y del humano. El izquierdo, en cambio, la columna blanca, la misericordia, el aspecto positivo y masculino. Ustedes ven, son los antiguos mitologemas, macho, hembra, cielo, tierra, luz, oscuridad, ¿eh?, de la antigüedad, ahí metidos. Y como el macrocosmos es paralelo o identificado con el microcosmos, con el hombre, en el árbol también podemos ver una representación del hombre primordial, el Adam Kadmon. La idea platónica de hombre sería, que al mismo tiempo es la idea, en todo caso, de Dios. Pariente del andrógino primitivo platónico, del antropos del gnosticismo, representante y arquetipo del todo universal y sobre todo del caos primordial, de la conjunción de Hermes
y Afrodita de las cosmovisiones originarias, el Zeus con pechos femeninos, Cibeles con barba humana, los dos rostros de la totalidad que habrá de lograr el cabalista mediante la alquimia y la creación o formación del homúnculus primitivo, del golem, en la conjunción del rey y de la reina, todo vocabulario esotérico. La cábala ve la aparición del Adam Kadmon, el hombre primordial, en el versículo de Génesis 1, 25, cuando dice: y Dios creó a Adán, al hombre, varón y hembra lo creó. Es decir, según ellos, andrógino, totalidad, pues. Es la totalidad indiferenciada que intenta reconstruir el yoga tantra, la castración ritual de los sacerdotes de Cibeles o de ciertas sectas hinduistas, el connubio de la hermana mística de los cabalistas. Esta identificación va, por supuesto, más allá de lo sexual, ya que el andrógino, el hermafrodita, representa la fusión de los contrarios, la coincidencia de los opuestos, la identificación del bien y del mal, del ser y de la nada, la cuadratura del círculo. El matrimonio homosexual que hoy se nos vende no es solo una cuestión de moral, de vicios de invertidos y sodomitas, de repugnancia fecal. Se trata de una destrucción de arquetipos, la introducción de una mentira metafísica, el intento de destruir el principio de no contradicción y desquiciar la mente del hombre. Pero la dualidad contradictoria de la cábala en los sistemas más complejos hace que el árbol de la vida, desde otro aspecto, como las antiguas ayerás y pachamamas, tengan un aspecto mortífero y sea a la vez siempre la contradicción, árbol de la muerte. En lugar de la sefirot, hay que enumerar en esta contracara del árbol de la vida, dice Menviel, a las kelipot, cuyo singular kelipa significa cáscara vacía. Son las sefirot malignas, contrarias a las emanaciones benévolas de Dios y que coexisten permanentemente con ellas. A veces se enumeran como nombres de demonios, a veces de vicios. El auténtico cabalista, empero, sabe que entre las kelipot y las sefirot solo hay una distinción de perspectiva, ya que en el fondo, en su origen mismo, todos los bienes son males y todos los males bienes, todos los vicios virtudes y todas las virtudes vicios. Eso lo sabe el cabalista que llega a la última iluminación. Porque en toda esta enseñanza de la cábala, lo importante, y con esto sí ya vamos terminando, es el Ein Sof, lo sin límites, lo indefinido, que representado por la Shekinah y la Merkabá y el árbol sefirótico, árbol de la vida o de la muerte, está más allá de estos y de toda comprensión. El Ein Sof es ya el todo supremo, el uno original, el verdadero Dios que buscaban los gnósticos judíos. Pero en su aspecto más elevado, y del cual será el árbol sefirótico, no es más que una emanación inferior, temporal, destinada a reintegrarse finalmente en él, a modo de los avatares de Brahma, de Buda,
En realidad, como está más allá de todo conocimiento, su llamada trascendencia no es la católica, real y plena, sino la de la agnosía plena, la del apofatismo total, la de la ignorancia absoluta. Según la Cábala, el En Sof, lo divino superior a la Shekinah, la presencia, a la Merkabá, el carro, al árbol de la vida, al Dios que nos muestra la Biblia, este En Sof no es ser, ya que no puede ser pensado de ninguna manera, es el no ser, principio incomprensible, precisamente porque es nada. De tal manera que finalmente, como no es, el único que es verdaderamente resulta el hombre. El hombre y lo que lo hace esencialmente hombre, su conciencia, su gnosis. Él, sin Dios, es finalmente quien determina lo que es el bien y el mal, la verdad y el error. Apoteosis soberbia y prometeica, si las hay. Esencia del pecado. Eso es la Cábala. Y ahora sí, para terminar, si me permiten, es por eso que en la concepción de Menviel, que el pensamiento talmúdico cabalístico tendrá tres grandes adversarios. Antes que nadie, la Iglesia Católica, con su estructura objetiva, con sus escrituras objetivas, con sus dogmas, entre ellos el de la creación, con sus sacramentos, con su Cristo viviente, objetivo, que se ofrece al hombre más allá de su naturaleza, y el Espíritu Santo que le vivifica más allá de sus posibilidades. El segundo adversario de la Cábala es el derecho romano, elegido explícitamente para la Iglesia por San Pablo frente a Festo, renegando del tribunal del Sanedrín. Derecho que se organiza ordenadamente en principios y conclusiones y que toma como última determinación del actuar humano y político y necesariamente judicial la virtud de la prudencia. A este derecho romano, católicamente fundado en la ley evangélica y la ley natural y dependiente de ellas, la Cábala quiere sustituirlo por la mera acumulación de leyes positivas, arbitrarias, tal como se multiplican en el Talmud, pero también en el derecho kelseniano y la proliferación reglamentaria de los códigos contemporáneos que abruman al individuo y dan al rabino y al letrado ómnimo poder sobre las personas. Finalmente, el tercer adversario es la razón, el logos griego, como decía Benedicto, basado en los primeros principios, en la lógica, en la gramática y en el ser, tanto más cuanto bautizado por la metafísica católica y la doctrina de la analogía. Logos, razón, que la Cábala detesta y sustituye por abstrusos mitos, simbologías mágicas, polisémicas, confusas, afirmaciones contradictorias, confusión, caos. Así, los cabalistas resultan ser los maestros, los gurúes de la confusión caótica contemporánea, reflejada en la historia de la filosofía que Menviel expone, en el marxismo destructivo, en la educación para el vicio y para la nada, confusión que quiere también infiltrar a la Iglesia, como termina por demostrarlo don Julio en su obra. El Señor no lo permita.
Dos preguntas, ¿les parece bien? Una acá a Casabón y después la segunda, si es que la hay. Y preguntas, ¿eh? Sí, quería saber qué dice la Cábala con respecto al fin del universo o el apocalipsis, el fin de los tiempos. La Cábala habla de la apocatástasis final y del eterno retorno, ¿eh? Incluso las almas de los individuos transmigran hasta que finalmente podrían identificarse con el Ein Sof, pero el Ein Sof es la nada, así que el individuo finalmente también desaparece. El final último, ultimísimo de la Cábala es la nada, la muerte. Lo dice Freud, ¿eh? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Una sola más? No. Bueno, adelante. Sí. Se ha dicho en alto nivel que había que tener cuidado con el diálogo judío-cristiano, con la predicación de Cristo a los judíos, para no herir su alto sentido de la trascendencia divina. Esa es mi pregunta, lo mío, porque tengo mi respuesta, porque quiero saber si usted está de acuerdo. El dogma de la encarnación cristiano es, en definitiva, la garantía del sentido de la trascendencia. Porque es Cristo el que encarnarse, el que nos revela la faz del Padre trascendente. En cambio, por lo visto, esa trascendencia del Ein Sof, ¿no?, lleva en última instancia a la inmanencia, porque es imposible, ¿no? Eso se ha dicho, ¿eh? Hay que tener cuidado cuando se predica a Cristo a los judíos, porque tiene un alto sentido de la trascendencia y la puede chocar esto de la encarnación. Bueno, seguramente que les puede y les debe tocar lo de la encarnación, porque ellos, sobre todo si cerrados en el Talmud y en la Cábala, están totalmente cerrados a ellos. Por otro lado, es como cuando Mahatma Gandhi decía que aceptaba que Jesucristo fuera Dios. Y en el fondo, porque Mahatma Gandhi se consideraba él Dios y todos los seres humanos Dios, aunque no lo supieran. El mismo Hegel, de ascendencia cabalística, afirma que Jesucristo es el hombre que se da cuenta plenamente de que es Dios. Y nada más, ¿no es cierto? Justamente la encarnación se hace realmente significativa cuando existe un Dios trascendente con el cual el hombre se pone en relación, ¿eh?, como es la unión hipostática de la humanidad de Jesucristo respecto al verbo de Dios, ¿sí? Así es, muy bien. No hay que confundir la trascendencia cabalística con la trascendencia del Dios católico, y además tenemos que entender toda la caridad del mundo, pero no tenemos que temer ofender a nadie, por decir la verdad, y mucho menos a los judíos. Pero no todo el judaísmo es cabalístico, ¿no? ¿O sí? El judaísmo, el hebraísmo, como ideología, como doctrina, sí. Ahora, que todos los señores judíos sean cabalistas, eso no se puede decir. Además, como es bien sabido, todos, hasta los más nazis, tenemos un amigo judío, ¿eh? ¿Sí? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Ha sido un...